El laboratorio de bromatología de la Intendencia de Montevideo analizó 800 muestras de frutas y verduras que llegan a los hogares a través del mercado modelo y una importante cadena de supermercados. Los residuos de plaguicida no deben estar por encima de ciertos parámetros en ninguna fruta ni ninguna verdura. No pueden estar porque generan efectos perjudiciales para la salud. La idea precisamente es tener un contralor y evitar que sucedan estas cosas. Para eso los mecanismos de análisis sirven para trabajar con el tema buenas prácticas a nivel de los productores. Bromatología detectó que un 1% de la fruta y verdura presenta plaguicidas por encima de los niveles aceptables en el país. El año pasado el análisis encontró un 2% en esa situación. A la luz de los parámetros utilizados en Europa, los resultados son más preocupantes. De cualquier manera, también se adoptó por parte de la Intendencia otra norma de comparación que es la norma europea, ¿no? Porque hay algún tipo de sustancias que no están incluidos dentro del Codex. Y en ese sentido hay un 9% que tiene sustancias que no están aceptables de acuerdo a la norma europea.